Un tiempo de estar con mi familia, con mis hijos, ver lo maravilloso, lo grande que es la naturaleza. Quitarse el reloj y los zapatos, ponerse ropa cómoda, tenderse sobre la arena y poner la mente en blanco, nada mejor para recargar energía durante unas buenas vacaciones. Pero más allá del placer que nos produce la arena y de los múltiples usos en la industria de la construcción, este es un recurso natural que debemos proteger, pues ayuda a mitigar los efectos nocivos del oleaje marino sobre nuestras costas. Esta arena viene de lo profundo del mar. El movimiento del mar la saca. No creo que se pueda acabar. El mismo mar de la parte de adentro la tira hacia afuera, cuando hay movimiento de agua. Que entre más sale, más arena produce. Pues yo creo que sí, hay bastantica, todavía nos queda. No. Definitivamente ninguno de los recursos naturales es imperecedero. Experta en el tema de erosión costera nos cuenta acerca de la importancia de estudiar las dinámicas de las corrientes al momento de construir espolones y muros en las playas. La lupa nos permite ver los minerales, aquí por ejemplo hay cuarzo, hay ferromagnesiano, hay fragmentos de roca. También le echaremos un vistazo a la situación de los arrecifes coralinos cercanos a la bahía de Santa Marta en compañía del grupo de investigadores de INVEMAR. Se calculaba que entre 50 y 100 años se iban a empezar a ver la pérdida de los arrecifes como tal, pero expertos en el tema de Costa Rica, de Australia, claramente han dicho que el aceleramiento en el deterioro ambiental global ha generado un aceleramiento en ese proceso y es posible que se estén hablando ya de decenas, unas pocas decenas de años para que los arrecifes se pierdan por completo. Y para cerrar esta serie de programas especiales sobre la costa caribe colombiana, visitamos a Ula, una interesante mujer de ascendencia alemana, quien a punta de perseverancia y trabajo comunitario logró ganarle la pelea al mar y salvar de la destrucción al lugar de sus amores. Oye, ¿y tú tienes fuerza para empujar esa carreta? Tú eres el del balón, ¿verdad? Oye, mi vida, es lo siguiente, si sacamos la arena de ahí, el mar va a comer. Entonces, ¿por qué no la cogen de aquí arriba regadita? No así la palada llena, sino vienen, ¿no? Por encimita. Mira, aquí y allá. Los seres humanos pensamos que el mar produce arenas y las trae para la playa y entonces eso va a ser una fuente inagotable y no tienen por qué acabarse las playas. Vamos, Mate, busca más arena. ¿Más arena? Sí, pasé la otra. Ya vengo. Y por eso sacamos las arenas de las playas para la construcción de las viviendas, municipios enteros, por decir, Tolú, Turbo, muchos de la Guajira, por ejemplo, etcétera, han sido construidos con las arenas de las playas. El mar no produce arenas. Las arenas de las playas son las que traen los ríos desde las cuencas altas, llegan al mar y ya los oleajes y las corrientes las distribuyen para formar las playas. Entonces, en la medida que nosotros saquemos las arenas de la playa, son arenas que se están perdiendo. Mi nombre es Blanca Oliva Posada,
Yo soy geóloga, jefe de la línea de geología marina del INVEMAR. La playa es la protección de la costa. Donde hay playa, tenemos una franja que está separando el mar de la tierra, entonces ella atenúa los procesos que vienen del mar y permite que no estén afectando en tierra, las comunidades, en lo que haya en tierra. En la medida que se pierden las playas, retrocede la costa, se entra más al continente y perdemos todas esas tierras. De ahí lo importante que haya playas, y las playas son de arena. Dejé a Europa a mis espaldas porque la vida de personas pensionadas allá no es la más fácil ni la más agradable, ¿no? Aquí siempre tiene uno una labor para hacer y me involucré mucho con la comunidad, ¿ya? Con los pescadores, con las mujeres. Mi nombre es Zula Joel. Yo vivo aquí en este espacio, Costa Verde. Hace 10 años que me pensioné. Y por ancestros vine y compré un terreno aquí y me hice una casa y me retiré al buen vivir. Vamos, cuando yo llegué de Alemania en 1999, esto era una playa inmensa, ¿ya? En realidad el camino era más o menos paralelo a allá que el espolón, ¿no? Y era una playa amplísima. Es más, yo tenía un kiosco más o menos donde termina la playa, que se lo llevó el mar, ¿no? Eso fue en el 99. Había una pequeña erosión, pero era una erosión como de acuerdo a lo que los estudios decían, que en 60 años iba a haber una erosión progresiva, pero lenta. Pero hubo una marejada grandísima en noviembre del año 2006, donde se llevaba diariamente, se llevaba 80 centímetros. En los últimos 20 años, 30 años, hemos visto cómo se han acelerado los procesos de erosión. Hay una pérdida significativa de arenas, de playas y un retroceso de la línea de costa. El retroceso de la línea de costa y en general la erosión de las playas se está produciendo como por factores muy generales que habría que estudiar en forma particular para cada sitio. Pero digamos que el cambio climático con el aumento del nivel del mar es uno de esos factores. La ocupación del territorio es otro de esos factores. Y hay otro muy importante que no está a la vista de todo el mundo y son los factores geológicos. La fragilidad de los materiales en la línea de costa o el grado de exposición a los agentes hidrodinámicos. Dos cosas se observan desde el espacio exterior. La Gran Muralla China y la Gran Barrera de Coral son las únicas dos estructuras. Una creada por el hombre y otra creada por el pólipo coralino, que es un ser muy pequeño, que no es desarrollado, que no tiene un cerebro, y en conjunto van formando estructuras de gran tamaño. No solo las colonias, sino ya la unión de muchas colonias, y eso es la Gran Barrera de Coral. Sin embargo, siendo tan grandes o tan resistentes, porque finalmente la parte interna es una roca de carbonato de calcio, son demasiado frágiles y variaciones muy pequeñas en las condiciones del mar o del ambiente pueden matarlos y es lo que se ha venido presentando en los últimos 20, 30 años, una reducción muy grande en los corales de todo el mundo. Soy Raúl Navas Camacho. Investigador del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. Se habla que ya cerca de un 40% de los corales se ha perdido, que hay cerca de un 16% a punto de perderse, y ya es como un punto sin retorno porque ya con lo que hay es muy difícil pensar en recuperar lo que en algún momento hubo. Yo comencé a bucear hace más o menos 15 años. Los arrecifes que yo conocía hace 15 años eran mucho más coloridos, con mucho más
más peces. Ahora, hoy en día, la cobertura de algas está reemplazando paulatinamente la cobertura de coral. Es decir, los arrecifes coralinos parece que están dejando de ser coralinos y se están convirtiendo en arrecifes algales. Ahora los arrecifes son dominados muchas veces por un color verde o colores opacos. No hay tanta diversidad de peces. Eso es un cambio que estoy yo percibiendo en la actualidad, en mi tiempo de vida. Seguramente en el futuro van a haber cambios más radicales y más drásticos si no cambiamos de actitud. Tomás López Londoño, yo soy investigador auxiliar en el INVEMAR. Las playas blancas en general son de arenas coralinas, pero era que había unos restos en la costa de unos arrecifes que existieron hace miles de años y que ahora están en la línea de costa. Entonces producían esas arenas para que fueran blancas, lo mismo las playas de San Andrés y lo que era el Rodadero por allá en los años 70 eran las playas blancas, que las arenas provenían de arrecifes coralinos en general antiguos, ¿no? Son estructuras ciclópeas que vienen desde hace cientos de miles de años creciendo. Ellos manejan condiciones muy particulares de temperatura del agua, de transparencia de las aguas y de salinidad del mar también. Cualquier variación en esas condiciones produce la muerte, el blanqueamiento, que es la pérdida de las algas asociadas a los pólipos coralinos, que es lo que les da el color, les da oxígeno. Entonces se blanquean y posteriormente llegan a morirse o directamente se mueren afectadas por enfermedades de coral o simplemente pérdidas repentinas muy rápidas de esto por taponamiento, por ensombrecimiento, muchas cosas que los están afectando. Entonces es un ecosistema supremamente frágil y realmente muy importante porque son muchísimos los bienes y servicios que ofrecen los corales. Los arrecifes de coral prestan una gama muy amplia de bienes y servicios. A las costas, enfrente de las grandes barreras arrecifales, les reducen el impacto de la ola, entonces genera una estabilidad de la costa, evita que se erosione muy rápidamente por el embate de las olas.